El encuentro. Y comienza el encuentro, la granja. La toca el Jerez, lo hace con Beni. Ese es. Uf, cuidado. Con Joaquín. Joaquín dentro del área. Atención que lo ha sacado. Bajo palo Jaime. Vaya ocasión para el Trebujena, Ezequiel. Pare, atención que entra dentro del área. Cae y penalti. Lo ha señalado. Cayó el jugador. El jugador número 10. Pararla. Ahí está Joaquín. Le pega Joaquín. Va a César y gol. Marcó Joaquín en el minuto 15. Joaquín que pone el primero en la granja. Jerez Deportivo Fútbol Club B 0. Trebujena Club de Fútbol 1. Marcó Joaquín en el minuto 15. Cuando es Ismael con brazo arriba. Quien levanta la mano. Atención. Gol. Ismael que la puso al punto de penalti. Apareció Oku. Apareció el dorsal número. En el juego le quiere colgar hacia la frontal. Ahí estaba Juanjo que la baja. Juanjo con Juana. Juana que le pega. ¡Gol! 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 ¡En la granja! Juana recorta distancias. Minuto 32 de esta primera mitad. Jerez B 1. Trebujena 2. Marcó Juana en Ezequiel. El Trebujena se la lleva. Joaquín, atención a Joaquín en pared. Cuidado a Joaquín, cuidado a Joaquín. Y menos mal que Joaquín se le fue el disparo arriba. Ezequiel. Para arriba. Sí, pero Juan Caro y ha dado solo un minuto, Juanma. Un minuto de descuento cuando se han perdido mínimo dos, tres minutitos en esta primera parte, pero bueno. Intentaba tirarle el cañito a ella. Ponda, atención que se la lleva Jaime, Jaime, Jaime dentro del área. ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Y agresión, Juanma! ¡Y agresión del jugador 24! ¡Gol de Rifat! ¡Balón que lo puso Pepito dentro del área! Y ojo que ahí ha podido pasar. Ha habido agresión, atención en línea. Sí, sí, sí. Ponda le ha dado con la mano en la cara a Pepito y se ha visto claramente la jugada. Esperemos que en línea también lo haya visto. Porque es que sería expulsión, Juanma. Con Juana, atención a Juana, el autor del gol. Juana, el balón queda suelto. Se le escapó el balón. Antonio a punto estuvo. Cuando juega Jerez, atención, el balón dentro del área. Aparecía Pablo. Aparecía Pablo recién incorporado y aparece. Aparece Juanan, que le pega el derechazo. ¡Qué derechazo de Juana! Que tiene plena confianza en esa pierna derecha. Área. Está Jaime que la pone en atención, que intentaba bajarla. Pepe, cae Pepe. Penalti, penalti, penalti. Penalti, cayó Pepe. El árbitro que estaba bien colocado lo vio, no dudó. Y penalti en la granja. Penalti favorable al Jerez. Pistolero. Juanjo le pega y arriba. Qué pena, se le fue el balón arriba a Juanjo. Le pegó con todo y el balón salió por encima de la portería defendida por Antonio Ezequiel. Vaya ocasión que acabamos de perder. Así que entra Óscar por Ponda, tercero el balón a Salvi. Salvi el segundo palo, la pone, ¿para qué? ¡Gol! 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 ¡En la banca! ¡Marcó Almagro! ¡Remonta el Jerez B! ¡Jerez B 3! ¡Trebujena 2! Minuto 37 en esta segunda parte. El que la sigue la consigue. El Jerez remonta en la granja. El líder es más líder todavía, Ezequiel. Dani en cortito buscando la salida. Vamos, Juan Pablo. Vamos. Final, 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 final en la granja. Jerez Deportivo Fútbol Club B 3, Trebujena Club de Fútbol 2. Pero nunca nos meteremos en el trabajo de nadie. Así que ahí está la fotito con la victoria de este Jerez B. Con este dulce sabor de la victoria, nos despedimos hasta la próxima desde la granja. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.